Lo mismo también, es que recasco, que no te agatí, te decía que muchas gracias por estar con nosotros y un poquito que nos hicieras un pequeño resumen de las principales ideas que has desarrollado en tu Las ponencia. principales ideas han sido primero situar, dijéramos, los nuevos retos que tiene la educación en el siglo XXI y haciendo un especial hincapié en lo que son las necesidades de adquirir las competencias digitales como una nueva competencia básica. El hecho de que vivamos en un mundo con esta cantidad impresionante de información, pues exige que ya desarrollemos en la educación obligatoria pues las capacidades para hacer frente, para saber desarrollarse en este nuevo escenario, dijéramos, informacional. Entonces, aquí ponía un poco en duda o ponía un poco en cuestión esta idea que ha tenido mucho éxito de la noción de nativo digital, poniéndola en cuestión, es decir, por el hecho de haber nacido pues en el año 2005, 2010 o 2000, pues los chicos, las chicas, pues ya vienen con unas capacidades de fábrica. No es así. Es decir, justamente, este es uno de los retos que yo diría de más entidad que debe abordar la escuela en este milenio. Entonces, bueno, hemos desgranado las características o las dimensiones de la competencia digital, poniendo énfasis tanto en los elementos de conocimiento instrumental como en los de desarrollar la capacidad o la ciudadanía digital y la identidad digital de los alumnos, desarrollando criterios, valores para tener presencia en estos nuevos escenarios. Y junto con esto, además de aprender sobre las tecnologías, luego desarrollar las capacidades de trabajar, de hacer trabajo intelectual con las tecnologías. Esta ha sido una primera idea. Luego, si hemos de desarrollar competencias digitales en los alumnos, la consecuencia o la derivada de esto es que los docentes hemos de ser también competentes digitales, y ahí todo un reto también en la formación inicial, en la formación permanente, para justamente incorporar en nuestras competencias profesionales también la competencia digital. Y como tercera pata, como tercer eje de poder llevar a buen término la competencia digital de los alumnos, los centros como organización también deben desarrollarse digitalmente, y esto es lo que, bueno, se denomina, digamos, el término es el de madurez digital del centro, como también de otras organizaciones empresariales, asociaciones, etcétera. Por tanto, hay toda una tarea y un recorrido aquí para los centros que los directores, y esta me parece que era una audiencia especialmente indicada para ello, para, dijéramos, ponerles como reto también para los directores de que tienen que atender a cómo incorporar en los proyectos educativos de centro, en los proyectos de dirección, pues todo el liderazgo de cómo implantar, desarrollar las tecnologías en los centros, tanto en la dimensión curricular, de aprendizaje, por tanto, de enseñanza-aprendizaje, como en la componente organizativo, dando nuevos espacios, nuevos mecanismos de distribución del tiempo en los centros, como en la relación del centro con la comunidad educativa. ¿De qué nuevas formas nos relacionamos con las familias a través justamente de estos nuevos canales?